Buenas tardes, chicos. Esta es la siguiente clase de quinto perito en alimentos. Seguimos trabajando con el libro. Aquí estamos de nuevo. Hay que cumplir con la zona. Este año, este ya es el último bimestre. Ya estamos casi sobre el último bimestre y ahí tenemos que terminar la clase. Tenemos que terminar el curso para que tengan sus notas a final de año y, si Dios quiere, el otro año seguimos. No sé si en línea o presenciales, pero hay que seguir. Entonces, vamos a trabajar en este caso el libro Insights, la unidad 3, English Class, la clase de inglés del quinto perito en alimentos y bebidas, todavía del tercer trimestre, ya tal vez es la última clase. Yo les informaré. Ahorita voy a hacer la presentación para que vean cuál es lo que vamos a trabajar. Les voy a explicar primero la presentación y luego les presento las páginas del libro. Les voy a enviar todos los links y las tareas. Vamos a trabajar solo la página, solo vamos a trabajar la 44 y la 45 y la 46, son tres. Es bien sencillo, no hay mucho trabajo aquí en esta vez. En la 44 vamos a unir los nombres de los animales. Lo que van a hacer ustedes es, en este caso, o sea, solo lo van a hacer en la pantalla, ¿verdad? Unen, buscan cuál es el nombre y simulan que lo unen. Leer animales asombrosos y contestar las preguntas al principio del párrafo. Ahorita los vamos a leer y a contestar. Después de leer, llenar los espacios en blanco según se indican las oraciones sobre los animales. También lo vamos a leer y contestar. En la 45, el numeral 4, encontrar los nombres de los animales. Los vamos a hacer ahorita. Lo que está en amarillo es lo que van a hacer en el cuaderno. Hablar sobre los animales, utilizando los objetos o los adjetivos superlativos, escuchar y repite, escucha y repite la pronunciación de las palabras del sonido de la F. El 7, vamos a, ¿qué? Dice el número 7, game, eso es un juego. Escribe oraciones con las palabras, usando lo peor o el mejor. Ejemplo de continuación, aquí se las tengo. Miren, copien estas oraciones y terminen de hacer Team Soccer, Song y TV Program. Son oraciones sobre las palabras que están acá, adjetivos. Por ejemplo, banda. Maroon 5 is the best band in the world. O sea, ustedes buscan una banda, hacen la oración, colocan el to be y best o worst. The best or the worst in the world. Todas terminan en the world, si se dan cuenta, en el mundo. Entonces, aquí sería un equipo de fútbol el que les tocaría a ustedes hacer. Que ustedes quieran escoger y colocan el peor o el mejor. Si es el mejor, es the best. Si es el peor, is the worst. Y siempre a terminación in the world. Son la mejor o la peor canción y TV program, el mejor o el peor programa de televisión. En la de book es Romeo y Julieta is the best book in the world. Movie, the worst song is the worst movie in the world. Movie star, Keanu Reeves is the best movie star in the world. Singer, una cantante. Bad, o un cantante. Bad Bunny is the worst singer in the Latin world. Y así, ustedes, esto lo copiamos en el cuaderno y terminamos de escribir las oraciones. El 8, haz preguntas a tus compañeros si tienen mascotas y sus nombres. No hacer, o sea, eso lo tenemos que hacer en clase, pero no. Escribe un párrafo con la entrevista, tampoco lo vamos a hacer. Copia el cuadro verde en el cuaderno y contesta lo que falta. Eso sí, lo vamos a hacer en la página 45. Copiar el cuadro de color verde con la gramática y contestar lo que falta. En la página 46, copia los párrafos, traduce al español, escribe en el cuaderno la traducción y los párrafos en inglés con sus respuestas, según los números y las letras que se corresponden. Copiar el párrafo en inglés, después traducir y escribir lo que usted tradujo. Y entonces sería página 45, numeral 7 y el cuadro verde, página 46, toda la página. Envía fotos, por favor, por WhatsApp o por mail o por Facebook. Ahora vamos, les voy a presentar el libro. Aquí está explicado, ¿verdad? Pero aquí les voy a presentar el libro para que veamos mejor lo que vamos a hacer. Bueno, entonces en la 45, en el vocabulario sería de ver, ¿verdad? Cat, el número uno es giraffe. Por aquí está Jira, bueno, aquí está, sabemos y vemos cuál es. Número, el otro es un tiger, ¿verdad? Buscamos la palabra tiger. El elefante, buscamos elefante.
El otro donde está el caballo es un horse. Acá está. Cob, la vaca. La ovejita, que es el sheep, pero no ve. Aquí está sheep con doble E. Luego tenemos el conejo rabbit. El perro dog. Buscamos la palabra dog. El gato cat. La avecita, la es como, ¿qué podemos decir? Que es una urraca, tal vez podríamos decir. Entonces, esta es una parrot. Pingüino, pingüín. El mono es monkey, monkey. Luego tenemos el 5, aquí hay un octopus. Octopus tendría que estar acá, así que es octopus. La ballena, whale, W-A-L-E. Y el oso polar, polar bear. El 5 dice: Talk about it, groups and the picture exercise. O sea, aquí es de escribir, ¿verdad? Pero eso no se va a hacer, solo y tendrían que hablar. De decir cuál es el más bello y hacer comparaciones con los adjetivos: beautiful, ugly, big, small, dangerous, friendly, exciting, boring, fast, slow, y tall y short. Entonces, el grupo 1. Como está dividido en grupo los números, ¿verdad? Los números 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en base a eso, o sea, tendrían que hablar ustedes en la clase y hacer las oraciones. The elephant is the biggest and the tiger is the smallest. Entonces, aquí sería la siguiente, si la hiciéramos, ¿verdad? Sería the horse is the, vamos a ver qué palabra, es pequeño y grande. Entonces, the horse is the is the smallest and the sheep is the biggest, ¿sí? Más pequeño y el más grande. El 6, pronunciation, listen and repeat. Aquí está el sonido F, igual al sonido que tenemos nosotros en español. Entonces es the fastest flying falcon flies faster than the fastest flying fish. Lo que hay que practicar es el sonido de la F. The fastest flying falcon flies faster than the fastest flying fish. Palabras: fastest flying falcon flies faster, fastest flying fish. ¿Sí? Esto sería la pronunciación de las palabras. Luego vamos al 7, que es un juego. Dice, este es el que ustedes van a escribir en el cuaderno, que yo ya les hice con la banda, el libro. Entonces a ustedes solo les queda pendiente soccer, team, song, and TV. Aquí está el ejemplo de las oraciones: de American Samoa is the worst thing in the world. Extension no se hace. Speaking. Sería de que ustedes se preguntan, ¿do you have a pet? Entonces sería de preguntar, ¿do you have a pet? Usted supone que ustedes en clase le preguntan a 5 o 6 compañeros y el nombre. Entonces la respuesta es, ¿do you have a pet? Yes, I do. What is her name? El nombre de la mascota, ¿verdad? Y hacer la pregunta varias veces. Extension no se hace. Writing. En writing no lo van a hacer, pero sí me van a copiar este cuadro verde y escribir lo que falta aquí. Por ejemplo, dice que está dando un adjetivo es fast y el superlativo es the fastest. Slow, entonces el superlativo es slowest. ¿Verdad? So, en la terminación est. Strange, strangest. Big, biggest. Hot, hottest. ¿Sí? Con doble T. Dry, driest. Friendly, friendliest. Cambia la Y por la IST. Danger, the most danger. Y beautiful, the most beautiful. ¿Por qué? Porque es de más de 2 sílabas la palabra, por lo tanto le agregamos most. Irregulares son good, no se dice, o sea, bueno, no se dice good, se dice best, o sea, bueno, el mejor, best. Malo, bad, el peor, worst. Y luego short adjectives, IST, entonces dice palabras cortas o adjetivos cortos con IST, entonces al final. Sería aquí in front of them adjective un adjetivo corto adjective takes in front of the dead it is in front of the dead dejémoslo así no reconozco que se tiene que hacer ahí, ese lo dejamos pendiente y vamos a la siguiente página, que es la 46. En la 46 lo que van a hacer copiar del 1 al 5 estos párrafos.
I want to go, or it's in English, but I want to go away watching vacation, but I can only find vacation in Europe and South Africa. Where is the best place to see whales in the North America? Copiamos todo y lo traducimos. Luego, después de traducir, vamos a ver a qué corresponde. Si el uno corresponde a A, que es como una respuesta o continuación de la explicación, y así se van colocando que corresponde el número a la letra. Depende de que esté hablando de lo mismo, pero eso lo sabrán al traducir, ¿verdad? My class is doing a project on India. When is the best time to go there? I love learn new skills when I am on vacation this year. I want to learn how to surf. Where is the best place to learn? Don't say Australia. Lo pueden leer para los que les gusta leer, léanlo en voz alta, por favor, y de esa manera practican. Vamos a la... solo esas dos páginas son las que vamos a trabajar. La 40, les había dicho la 40 y... Sí, la 44 también. The Most Dangerous Animals. Aquí solo es de leer y tratar de entender. Vamos a hacerlo. Dice, actions. Tenemos animales enumerados del 1 al 5. Y estos animales tienen que ver con la... lo que dice Amazing Facts, ¿verdad? Vamos a leer. Dice, which is the fastest land animal? Which is the fastest animal in the ocean? Which is the fastest animal in the hail? And which is the fastest animal of all? ¿Cuál es el más rápido en la tierra de animales? ¿Cuál es el más rápido en el océano? ¿Cuál es el más rápido en el aire? ¿Y cuál es el más rápido de todos los animales? The most people know that on the land, the cheetah, there is the fastest animal and well as one of the most beautiful. Can run at 112 kilometers in an hour, but the few hundred meters in the ocean, the sailfish is the fastest fish. I can swim at the 110 kilometers in an hour. That is only 2 kilometers in an hour slower than the cheetah. And the hare, the falcon is the fastest bird with a speed of 100 kilometers in an hour and level flight. But when it dives down, it flies at an amazing 389 kilometers an hour. So the cheetah is a little faster than the sailfish, but the fastest of all is the falcon. Which is the most dangerous animal in the world? We are all scared of sharks, but they don't kill many people. Hippos kill more people than lions in India and Sri Lanka. The most dangerous animal is a snake, the Indian cobra. This snake kills over 1,500 people of a year. But the most dangerous animal in the world is an insect, the mosquito. Mosquito bites can give you malaria. The World Health Organization says that about 250 million people a year get malaria. 1 million people, mostly children in hot countries, die is the diseases. Scientists say the malaria kills half to the people who ever live. Ahora veamos qué hay que hacer aquí. Match the animal with the photo, the 1, 2, 5, which do you think the most dangerous? A ver, ¿cuál será el más peligroso? ¿Será el de hipo, el lion, el mosquito, o shark o snake? ¿Verdad? ¿Será el mosquito, la cobra, el hipopótamo, el tiburón o el león? Según lo que leímos aquí, vamos a saber cuál es de estas. Porque aquí dice lee y llena el párrafo. Entonces dice, ¿cuál es el más rápido? Así lo había dicho. Dice, la mayoría de la gente piensa que en la tierra el chita es el más rápido. Tan rápido y tan bello.
que este puede correr 112 kilómetros en una hora, pero en unos pocos metros del océano se puede navegar lo más rápido, es un pescado que puede navegar lo más rápido. Digo, este puede nadar hasta 110 kilómetros en una hora. Esto es solamente 2 kilómetros en una hora más lento que el chita. En el aire, el falcón, o sea, el halcón es el más rápido, ave más rápida, la cual tiene una rapidez de 100 kilómetros en una hora y se puede elevar volando. Pero cuando esta baja, vuela hasta un asombroso 389 kilómetros en una hora. Lo que la chita es pequeño, queda poco su rapidez y también de la pescado de el pez, porque es más rápido que todos, es el halcón. ¿Y cuál es el más peligroso animal en el mundo? Nosotros tenemos mucho miedo a los tiburones, pero estos no matan mucha gente. Y los hipopótamos mueren más personas que con los leones. Entonces, en la India y en Sri Lanka, el animal más peligroso es la serpiente y la cobra de la India. Estas serpientes matan hasta 50.000 personas en un año, pero lo más peligroso animal en el mundo es un insecto, un mosquito. Un mosquito puede picar y provocarnos la malaria. En el mundo, en la Organización Mundial de la Salud dice que 250 millones de personas pueden obtener la malaria y 1 millón de personas, más que todo, son niños en las ciudades más cálidas, mueren sin poder ayudarle. Los científicos dicen que la malaria mata la mitad de la gente, quienes de los que vivimos. Entonces, contestemos, complete. Dice, the land animal. Entonces, dice, aquí la primera sería la palabra sería el animal más rápido. The faster land animal can run 102 kilometers per hour. Porque así dice acá en la lectura. Aquí sería faster. Animal, sí. The fastest, el más alto, más. Animal más rápido puede nadar. Aquí tenemos que escribir el sailfish. ¿Dónde está sailfish? Sailfish. Entonces, the faster sailfish can swim at the 100 kilometers per hour. When it dies, cuando este aquí tendríamos que escribir el falcon is the fastest of all, es el más rápido de todos. 4. The Indian cobra buscamos la palabra danger, most dangerous animal in the world. Los mosquitos can read the mosquito. Veamos dónde está. Es de a veces buscar las palabras, ¿verdad? The mosquito are. Because bite, entonces aquí sería que los mosquitos son más peligrosos. More danger because their bites can give you malaria. Porque te puede provocar la malaria. That is why mosquitoes are the. Esto es porque los mosquitos son los. Veamos qué dice sobre los mosquitos. De mosquito bites. Bites can animal in the world. No. Aquí no sería bites, sino que de mosquito, people, sar, mosquito bites can give you malaria, is the one. Sería el most dangerous animal in the world. El animal más peligroso en total en el mundo es el mosquito, porque muchas personas mueren de malaria al año. ¿Cuáles animales te dan miedo? Pregunta, ¿qué animales te dan miedo de estos? Ah, bueno, pues ustedes pueden pensar. Realmente el mosquito no da tanto miedo, sino que la cobra y también el lion, ¿verdad? Pero el más peligroso sigue siendo el mosquito. Entonces, esto sería lo que nos toca que trabajar. La 44 solo la leímos, ahorita tradujimos y aprendimos algo nuevo.
La 45, copiamos, terminamos de hacer el game número 7 que yo ya inicié y copiamos el cuadro amarillo con el grama y la completamos. Y la 46, copiamos los textos numerados y los textos con letras y los traducimos. Luego vemos a qué corresponde cada uno. Ok, esto sería entonces, si tienen dudas o algún inconveniente, me avisan por favor para poder, me ponen mensaje para poder contestar y ayudarles. Espero que me manden muy pronto sus tareas. Ok, y cuídense mucho. Goodbye.